Repito, en primer, que m'ha costat aprendre-me-lo, en primer lloc vull expressar el meu agraïment per la invitació a participar en aquest cicle de conferències, gràcies a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, a l'Institut d'Estudis Catalans i gràcies també a l'organitzador, al Lino Camproví. Gràcies, Lino. Bé, dit això, tornaré a la meva llengua natural, que és el castellà, i pido perdón por este intento de hacerme simpático que habrá costado algún maltrato a la lengua catalana seguramente. Yo soy, como ha dicho Lino, vengo de Madrid, pero además soy madrileño, ¿qué le vamos a hacer? Y precisamente por eso el agradecimiento con el que comenzaba es en este caso más que protocolario, es un agradecimiento muy personal y muy sincero porque siempre es pues, un placer poder, con motivo de este tipo de encuentros y de foros y de reuniones, pues poder volver a Barcelona y retomar un contacto intermitente pero prolongado en el tiempo y que para mí personalmente pues, ha sido importante, sobre todo desde el punto de vista intelectual, ¿no? En el desarrollo de mi trabajo y de mis inquietudes a lo largo ya de bastantes años, pues en relación con, por un lado, con los temas, también evidentemente con los trabajos y las cosas que se hacen y finalmente también con las personas, con investigadores y estudiosos con los que de Barcelona y de otros lugares de Cataluña con los que he mantenido contacto y en algunos casos pues que acabo considerando pues amigos, ¿no? A los que con motivo de este tipo de viajes, aunque en este caso va a ser muy, muy breve y muy, muy tocar y volver, pues uno puede pues retomar ese contacto. Entonces pues hace unos días me escribía Ricardo Guerrero, obviamente muy relacionado con el Institut d'Estudis Catalans, para decirme que hoy justo él está en Madrid, mientras yo venía a Barcelona, o sea que nos hemos cruzado, pero aunque sea a través del correo electrónico, pues he retomado un contacto que a lo mejor hacía pues, más tiempo del debido que no tenía. Me encuentro hoy con amigos también como Josep María Camarasa, muy querido amigo y de cuya sabiduría hace mucho tiempo que me vengo beneficiando. Gracias, Josep María, por venir, y bueno, y otros muchos, ¿no? Y me acuerdo ahora también, pues me acuerdo, porque lo relaciono obviamente con Barcelona y con venir a Barcelona, pues de nuestro llorado amigo Jaume Ayosa, al cual pues obviamente no voy a poder reencontrar, pero bueno, sí en la memoria pues me viene este recuerdo que no quería dejar de mencionar. Pero bueno, no nos pongamos sentimentales y pasemos al tema de la conferencia. Aunque para hacerlo, y a pesar de lo que acabo de decir, pues, no sé si se ve un poco paliducho, para hacerlo nos vamos a tener que poner precisamente sentimentales, porque el título, como ha comentado Lino de la charla, sería Ciencia y sentimiento de la naturaleza en los orígenes del conservacionismo español, ciencia de la naturaleza y sentimiento de la naturaleza. Por tanto, la idea un poco argumental va a requerir, como digo, que sí que nos pongamos sentimentales, aunque sea metafóricamente. El título que, por un lado, y conviene reconocerlo lo primero, es una autocita, que es una cosa siempre poco elegante, pero bueno, ya que lo ha mencionado Lino, bueno, pues es una autocita al subtítulo de este libro, de Naturaleza Patria, cuyo subtítulo es Ciencia y sentimiento de la naturaleza en el regeneracionismo español, y uno de cuyos capítulos pues trata precisamente de los orígenes de la conservación de la naturaleza y de los primeros espacios protegidos en este periodo de finales del XIX y principios del XX, y aunque la charla de hoy no es la versión charla del capítulo del libro, pero obviamente digamos, están en armonía con una serie de tesis interpretativas que hoy trataré de compartir con ustedes, y acabo ya los minutos de publicidad de mi libro, por los cuales les pido disculpas, aunque tampoco me siento, en fin, culpable, porque estos libros son criaturas un poco desamparadas que uno produce con muchísimo trabajo y muchísima ilusión, y luego pues son lanzadas a un mercado editorial bastante inclemente, así que yo creo que apoyarlos pues no está de más, aunque en este caso sea pecar de autopublicidad. Bueno, ciencia y sentimiento, también retomando la presentación que nos hacía Lino, en el sentido de trabajar con la idea de que Lo científico, los métodos, las ideas y también los propios actores, los propios investigadores científicos han estado implicados desde el principio en el desarrollo histórico de la conservación de la naturaleza, pero al hacerlo se han mezclado inevitablemente con otro tipo de componentes, de actores, de argumentos, que son precisamente los que yo creo que hacen más interesante desde el punto de vista historiográfico este tema, esa mezcla de lo científico con lo sentimental, del conocimiento con el sentimiento, de lo tecnológico con lo ideológico también, pues lejos de plantear una contradicción o una dificultad, lo que abre es, históricamente produce mezclas fecundas y ricas y llenas de posibilidades e historiográficamente ofrece pues, un panorama yo creo que interesante, que es al que vamos a tratar de agarrarnos en la charla de hoy, utilizando, ya digo, como hilo argumental o como principal punto de vista esa visión problematizadora de lo científico en este tipo de contextos en los que se mezcla con otro tipo de argumentos, con otro tipo de retóricas, con otro tipo de planteamientos. Lo vamos a aplicar al caso de, un poco siguiendo las directrices de los organizadores del ciclo y el planteamiento, al caso dentro de la conservación, especialmente de la creación de espacios protegidos, de parques nacionales y otras reservas naturales, que es un tema que desde el punto de vista historiográfico, como ha comentado Lino en la presentación, pues ya tiene un siglo, ya permite abarcarlo en distintas fases, en distintos periodos. Dentro de poco se celebrará, dentro de muy poquitos años, el centenario del primer Parque Nacional español, el Parque Nacional de Picos de Europa, que es el que aparece en la foto, que por tanto ya es un parque centenario y eso, aunque sea una cuenta convencional, pues ya digamos que pone sobre la mesa un recorrido cronológico, que al fin y al cabo es la primera herramienta analítica del historiador, un recorrido cronológico lo suficientemente importante como para llamar nuestra atención sobre las posibilidades que ofrece, posibilidades historiográficas que ofrece esta faceta de la política, de la cultura y de la ciencia, en este caso en nuestro país. Además, los espacios protegidos tienen una cualidad en su desarrollo histórico que también me parece que los hace particularmente interesantes como objeto de análisis, que es esta inercia histórica de que los debates, las propuestas y las iniciativas que se plasmaron hace 100 años en la creación de un parque como en su día fue el de la montaña de Covadonga, mantienen por la propia persistencia territorial del espacio protegido como tal, una inercia histórica importante que llega hasta nuestros días en forma de un parque nacional que hoy se llama de los Picos de Europa, que sigue existiendo como tal y que está, digamos, agarrado, pegado a ese territorio en virtud de ese tipo de creaciones humanas, en este caso sobre una base jurídica que es la declaración del espacio protegido. Y bueno, con esas justificaciones, pues, por si hicieran falta, pues podemos iniciar esta exploración, que también, como ha explicado Lino, se ceñirá a un primer periodo, finales del XIX y primer tercio del XX, hasta la Guerra Civil, y quedará en otras sesiones del ciclo la exploración de otras etapas y otros problemas en el desarrollo de la conservación y, en particular, de los parques y reservas naturales. Antes de que se creen, evidentemente, cabría plantearse, bueno, de donde no es una idea autóctona, evidentemente, se recoge de otras iniciativas que internacionalmente surgen en ese periodo o en el periodo anterior. Entonces, aquí, ¿cómo se recibe? Sobre todo desde el punto de vista sociológico, ¿cuáles serían los sectores sociales receptivos, capaces o interesados en sintonizar con este tipo de ideas y luego en intentar trasladarlas a la práctica a través de iniciativas de diverso tipo? Bueno, evidentemente no es en la España de la época, a finales del XIX, un tipo de planteamiento que vaya a gozar de un éxito fácil y de una acogida mayoritaria en la sociedad española. Se tratará probablemente de sectores minoritarios, pero como vamos a ver, en alguna medida influyentes y con una capacidad de multiplicación cultural y también política lo suficientemente importante como para que el desarrollo de la conservación acabe cuajando con realidades concretas y de cierta envergadura. Por un lado estaría ese sector netamente elitista, aristocrático incluso, de cazadores de caza mayor, que llevados de su afición a la persecución de estas grandes piezas de animales silvestres que frecuentan rincones particularmente agrestes de nuestra geografía, pues toman, por un lado, conciencia de la dificultad o lo problemático de la conservación de estas especies, que sufren una rarefacción producto en particular de la presión cinegética, es decir, producto en particular de la propia persecución a la que les sometían estos propios cazadores, y además son un grupo social evidentemente privilegiado, como digo, claramente elitista, que disfruta en primera persona de la experiencia de estos territorios salvajes que recorren en esta actividad cinegética, pero que también experimentan en una serie de valores que se formulan quizá al principio de una manera más difusa, pero que acaban cuajando en torno a ideas de los beneficios que esta experiencia de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza salvaje, produce para pues, la formación del carácter, el fortalecimiento, el ennoblecimiento, las virtudes personales y morales de las personas que tienen contacto con esta naturaleza. Otro grupo social evidente, por razones en este caso técnicas, corporativas, funcionales, es el de los ingenieros de montes, que tienen a su cargo precisamente la gestión del territorio, pero especialmente en relación con los recursos forestales, un cuerpo técnico al servicio del Estado que se crea, creo recordar que es a partir de 1848, cuando empieza a funcionar las enseñanzas de la Escuela de Ingenieros de Montes, que originalmente se instala en esta especie de castillo del Conde Drácula, que es el castillo de Villaviciosa de Odón, luego tendrá otras sedes, por tanto, desde mediados del XIX, un cuerpo técnico especializado y que además, por la coyuntura histórica en la que surge, como ha sido estudiado por ejemplo, por Vicente Casals en monografías de mucha enjundia, por la propia coyuntura histórica en la que surge, se reviste de una ideología de carácter, por lo menos en su etapa inicial, muy defensora, muy conservacionista, no en el sentido de la posterior de la creación de espacios naturales protegidos, pero sí en el sentido de conservación del patrimonio forestal frente a una serie de factores de cambio y transformación, en la gestión de este patrimonio y, en su caso, en la recuperación a través de la reforestación de superficie forestal, etcétera, de manera que es un grupo al que parece también bien predispuesto para la recepción de este tipo de ideas. Y por último, y conectando con el hilo conductor de la charla y del ciclo, los propios científicos, los naturalistas, que en virtud de sus intereses y de sus trabajos, por un lado conocen de primera mano esos rincones lejanos para la mayor parte de la sociedad española que han perseguido en el desarrollo de sus investigaciones, que se encuentran en la naturaleza y a veces en lugares remotos, inaccesibles, pero que tienen singularidades, tienen peculiaridades, tienen interés científico, pero que también experimentan en esa frecuentación de la naturaleza y en esa toma de contacto directo con lugares que otros no conocen, experimentan procesos afectivos de valoración positiva de esos parajes y de las experiencias que en esos parajes se pueden obtener. Por tanto, también serán, aparte de que por su carácter científico, pues pertenecen también a una élite no especialmente poderosa o influyente, a diferencia de las dos anteriores, pero sí una élite cultural especialmente bien posicionada para recibir influencias de otros lugares, ideas, noticias que circulan, iniciativas, etcétera, ¿no? Digamos, para la innovación en este sentido. Todo ello, pues claro, en este periodo nos estamos situando aproximadamente en finales del XIX, cuando todavía no se han creado los primeros espacios protegidos, pero sí están circulando estas ideas, pues todo ello enmarcado en algunas corrientes más generales que desbordan con mucho el tema de esta tarde, pero que evidentemente pues enmarcan e influyen y en algún caso favorecen la recepción de este tipo de ideas, como sería ese movimiento pues, multiforme, y que no vamos ahora a tratar precisamente por ello de caracterizar ni de definir, pero que sería el regeneracionismo, que tiene, como es sabido, pues, una vertiente que atiende precisamente a este tipo de cuestiones relacionadas con el territorio y la naturaleza y los recursos naturales, ¿no? Ese regeneracionismo forestal, hidráulico, agrario, que además en algunos de sus representantes más característicos, como sería el caso de Joaquín Costa, pues está muy bien representada esa faceta y que atiende al tipo de preocupaciones que, bueno, pues un poco paradigmáticamente se plasmarían en textos como Los males de la patria de Mallada, preocupado en torno a cómo esos factores del territorio, de la naturaleza, pero sobre todo de la gestión, de la mala gestión, del mal uso, de las malas políticas desplegadas históricamente sobre esa naturaleza, pues son en parte la causa de la prosperidad o la pobreza, de la felicidad o infelicidad, de los bienes o los males de la patria, como titula Mallada su libro. Y otra corriente que, de nuevo, desborda con mucho el tema específico que nos ocupa, pero que lo enmarca y que se relaciona con él, que tendría que ver con otro tipo de regeneracionismo, si se puede usar la palabra ya quizá un tanto abusivamente, en todo caso de movimiento de reforma, por un lado de crítica del estado de la nación y de la sociedad y de propuestas de reforma, de cambio, de transformación superadora, que sería, que atendería más que a estos factores materiales y socioeconómicos de la sociedad española, atendería a los elementos de carácter más cultural y más relacionados con las personas, con el capital humano, podríamos decir, abusando un poco del término, a la educación, la formación, la reforma cultural y la reforma en última instancia moral de la sociedad española a través de las personas, que sería un poco las líneas maestras del ideario reformador de los institucionistas de Francisco Giner de los Ríos y de todo lo que se mueve en torno a su escuela, a su órbita, a su influencia, a la Institución Libre de Enseñanza y a otros grupos que, no siendo necesariamente institucionistas, también podían estar, por lo menos en sintonía en lo que se refiere a este tipo de preocupaciones, dentro de las cuales, dentro de esas ideas generales de amplio espectro relativas a la reforma desde la educación, desde la reforma de las propias personas, pues estará, como también una idea reiterada y característica, el prestigio que se otorga a la naturaleza y al contacto con la naturaleza en esa reforma de la educación, que en definitiva aspira a una reforma de los ciudadanos y de las personas. Esta imagen de una colonia escolar institucionista en San Vicente de la Barquera, que empezó a funcionar ya desde finales del XIX, de esos niños a los que se procura el contacto con la naturaleza, y los propios institucionistas, con Giner a la cabeza, que practican, no solo predican teóricamente, sino que practican en primera persona esa vivencia que ellos entienden ennoblecedora, enriquecedora del contacto con la naturaleza. Entonces aquí vemos a Giner pues en conversación con otra figura que será luego importante en el reformismo español del primer tercio del 20, con José Castillejo, pues charlando en lo que probablemente fuera pues una de las excursiones dominicales que Giner solía hacer al Monte del Pardo, en las cercanías de Madrid. Me gusta la foto porque se le ve sentado sobre la hierba, ¿no? Ese pastorralo de las arenas silíceas terciarias de Madrid, con esos matojos que son, pues, no sé, retama esferocarpa o citisus scoparius, no sé. Esas botas manchadas de barro, ¿no? Esa vivencia directa de la naturaleza que tendrá en el ideario institucionista pues una importancia singular. A partir de este posible repertorio incompleto y seguramente un poco caricaturizado en esta esquematización que hemos hecho, pues habría dos líneas argumentales, y también aquí estamos probablemente esquematizando y aún caricaturizando demasiado. Una que tendría que ver sobre todo con ese tipo de argumentaciones más técnicas y más tecnocráticas, si se quiere, y que tendrán entre los ingenieros de montes pues a sus exponentes más cualificados y más naturales, más obvios, en torno a la preocupación por la adecuada gestión de los recursos naturales especialmente los de tipo forestal, pero sobre todo en su relación con toda una serie de procesos que tienen que ver con la regulación climática, con la regulación de los procesos hídricos, con la influencia, con los sistemas de producción agraria, agrícola y ganadera, etcétera, y que volverá una y otra vez sobre la idea de preservar, de proteger, de conservar, de administrar, de reservar, sobre todo digamos, en el discurso técnico de los ingenieros de montes en relación con la gestión de las masas forestales. Y otra línea argumental, la que de nuevo me sirvo gráficamente de la imagen de Giner de los Ríos en plena naturaleza, recogido, en fin, como en un momento de comunión íntima con la naturaleza. Otra línea argumental que se fijará más en las virtudes de esa naturaleza propia, de esa naturaleza patria, que es aquí otra pausa publicitaria, es el título del libro, esa naturaleza patria, las virtudes para las personas, para la salud, que será, como veremos ahora, una forma de plantearlo, para la salud física, pero también para la salud mental e incluso espiritual, es decir, para la edificación, para la formación, para ese anhelo institucionista, pero que es compartido por otros grupos reformadores, de crear personas mejores y más felices, y mejores ciudadanos, de lo cual surgirá idealmente, pues, también un orden moral y un orden social más avanzado y superador de las dificultades y los problemas que por todas partes se denuncian en la España de la época en relación con la crítica generalizada sobre el estado decaído, pues, de la sociedad y de la nación españolas, ¿no? Entonces, otra línea argumental, como digo, que atiende a la naturaleza y a las virtudes que en la naturaleza se hallan, pero más en relación con su experiencia directa, con la posibilidad de disfrutarla y de vivirla por parte de las personas. Y que se puede condensar o se puede ejemplificar en esta reflexión de Giner, temprana, del año 86, 1886, cuando, después de practicar él en primera persona ese viaje a la naturaleza, en su caso, pues, desde Madrid, el horizonte obvio era la Sierra de Guadarrama, a la que los institucionistas peregrinan en excursiones ya de mayor fuste, suben a las cimas, contemplan una puesta de sol, y entonces en ese momento de vivencia intensa y de comunión con la naturaleza, dice Giner, pensábamos todos en la masa enorme de nuestra gente urbana, condenada por la miseria, la cortedad y el exclusivismo de nuestra detestable educación nacional, a carecer de esta clase de goces. Entonces, aquí va a aparecer una idea recurrente y, a mi modo de ver, fundamental, y es la contraposición entre esas virtudes que se cree hallar en la naturaleza y el estado postrado, carencial de esa masa enorme de la gente urbana. Una contraposición entre las virtudes regeneradoras, porque se va a usar este tipo de terminología que conecta evidentemente con una ideología más amplia de carácter regeneracionista, y aquello que se ha de regenerar, que se identifica, al menos en parte, o es uno de las cuestiones que aparecen con fuerza, como a la población urbana, la población condenada, como dice Giner, por los modos de vida moderno, por los modos de vida de la sociedad industrial y urbana, a estar alejada cada vez más de la experiencia directa de la naturaleza y a sufrir las consecuencias que de todo ello se estima, pues, se derivan. Entonces, esta contraposición que es típica de la época entre, digamos, el peaje, el precio de esta sociedad moderna, que es netamente industrial y netamente urbana, pero que algunos, al menos, aprecian en ella una serie de problemas que tienen que ver con esa degeneración, con ese desorden, con esa descomposición moral y, en última instancia, social, ese panorama oscuro y amenazante que algunos advierten en la civilización urbana, o al menos en los excesos de la civilización urbana, se contrapone con las virtudes terapéuticas, curativas, de la naturaleza, especialmente de la naturaleza en sus manifestaciones más silvestres, más salvajes, capaz de compensar de contrarrestar y en alguna medida de curar, de ser la terapia para esos males de la sociedad urbana. Entonces, estos dos cuadros de la época, uno de Regoyos y otro de Beruete, pues me parecía que digamos, visualizaban esta idea. El de Beruete es de 1909, pero realmente Beruete llevaba, que es un pintor institucionista, o sea, en fin, tiene todo el sentido utilizarle para ilustrar esta cuestión. Es un pintor del círculo de Giner y de la Institución Libre de Enseñanza. Y aunque digo, la imagen que he encontrado y que he puesto es de 1909, pero realmente llevaba 20 años o 30 pintando el Guadarrama, es decir, que podríamos hacer una sincronía entre estas dos imágenes plasmadas en visiones, en este caso pictóricas, y que nos remiten a un planteamiento que en el fondo tampoco es, ni en ningún momento he pretendido que lo fuera particularmente original ni autóctono del caso español. De hecho, el caso español no destaca entre las sociedades occidentales por su alto grado de industrialización y de urbanización. En realidad está recogiendo una idea muy extendida en otros países occidentales en relación también con las propuestas de carácter conservacionista. De manera que si uno examina el caso típico de origen del conservacionismo y de los espacios protegidos de los parques nacionales en Estados Unidos, aunque a primera vista no lo parezca, porque quizá allí la escala es mayor y hemos de contraponer pues, los grandes núcleos urbanos del este o de California con los grandes espacios naturales que se perciben como vírgenes pues en las montañas rocosas o en la Sierra Nevada de California o el caso prototípico, por supuesto, de Yellowstone, que siempre se cita como la inauguración de los espacios protegidos en su sentido moderno, el primer parque nacional del mundo, 1872, pues en realidad, si uno lo examina bajo esta perspectiva, aparece muy fácilmente esta idea del poder regeneración de la naturaleza para los males de la sociedad urbana y de la excesiva potencia amenazante que se percibe en esos modos civilizatorios del mundo urbano industrial. Y no tanto en el caso de Yellowstone, pero sí en el caso de Yosemite, que en realidad precede a Yellowstone, porque Yellowstone es célebre como primer parque nacional del mundo en 1872, pero unos años antes, creo que es 1864, Yosemite había sido protegido, no es parque nacional y por eso no tiene esa precedencia cronológica que a veces es tan importante, pero no es aquí este prurito cronológico, sino, como ahora comentaré, las asociaciones que presenta. Yosemite ya había sido protegido en 1864, si no recuerdo mal, por el Estado de California, y el primer gestor de espacios naturales del mundo, sería Frederick Law Olmsted, es nombrado para que, a cargo de una comisión, de digamos, sus primeras medidas de gestión a este espacio protegido que es Yosemite. ¿Y por qué es célebre Olmsted? Pues no es célebre por esta circunstancia, que es un poco una nota a pie de página en su biografía, sino Olmsted es, por supuesto, célebre como urbanista, como paisajista, como creador de zonas verdes urbanas y, sobre todo y por encima de todo, como artífice del Central Park de Nueva York, que es de la misma época. O sea, Olmsted se va de California para ocuparse del Central Park, del diseño y de su creación en estos mismos años, y que evidentemente es quizá la quintasencia, digamos, física, material de esta idea de crear reservas de verdor, reservas de naturaleza, reservas de aire libre para contrarrestar los males del exceso de lo urbano, también plasmados en la metrópoli también por excelencia del mundo en esta época, que sería el crecimiento de Nueva York en la isla de Manhattan, en esta trama apretada de grandes edificios y de vida, como decía Giner, de vida ultraurbana, que requiere como antídoto, como compensación, como terapia, pues esas dosis de verdor que se crean físicamente a través de parques urbanos o de parques naturales, parques nacionales, que no es tampoco casualidad la coincidencia. Esta idea la encontramos repetida una y otra vez. Por utilizar un ejemplo catalán, pues Miquel Cuní, que es un naturalista muy conspicuo de finales del XIX en Cataluña, que recorre los campos en busca de insectos y de plantas y que hace de propagandista no solamente del valor científico que tiene el cultivo de estas especialidades naturalistas, sino de los valores morales y sociales de cultivar entre la juventud la afición a la naturaleza, cuya frecuentación Cuní considera pues muy conveniente, especialmente en relación con las amenazas que emanan del desarrollo de la vida urbana, en su caso en relación pues, con la metrópoli barcelonesa. De manera que Cuní dice, por ejemplo, en 1886, es el mismo año de esta otra cita de Giner que antes comentábamos, Cuní dice, el verano invita al hombre de estudio y de oficina, es decir, al hombre urbano por excelencia, al que podemos imaginar pues, absorto con sus quehaceres, pero metido entre las cuatro paredes de un despacho, de una oficina. El verano invita al hombre de estudio y oficina a suspender su trabajo y a buscar en la naturaleza, en la vida del campo, elementos vivificantes con los cuales regenerar, no es casual el término, y fortalecer su salud para adquirir nuevas fuerzas a fin de poder emprender después con más brío su interrumpida tarea. De manera que es en la naturaleza donde ha de buscarse esa terapia, esa compensación, ese complemento vivificante, regenerador, fortalecedor de la salud, salud que debemos entender, por supuesto, física y también psíquica y espiritual. Otro personaje que ya traslada este tipo de planteamientos a la propuesta de crear espacios naturales protegidos, Rafael Puchivals, es fácil de encuadrar en los grupos que comentábamos al principio, es un ingeniero de montes y además es un destacado exponente del ideario forestalista y de su aplicación a la práctica, en este caso, de la gestión forestal, de la reforestación, pero es también un gran divulgador, propagandista de este tipo de cuestiones y que encuentra en la creación de espacios naturales protegidos una de las posibilidades. Particularmente él plantea en 1902 la creación del Parque Nacional de la Montaña de Montserrat, que es además la primera propuesta formal. Se había hablado, las ideas se han manejado, se han discutido, pero la primera propuesta formal, explícita, desarrollada como tal, de crear un espacio natural protegido, además bajo la figura de Parque Nacional, es de Puchivals, que ha estudiado también el amigo Martí Boada en algún trabajo, en algún libro, de 1902, y esta propuesta se hace, entre otras cosas, en términos de que ese parque nacional ofrezca nuevos encantos y atractivos para el que, agobiado por las exigencias de la vida, y aquí se está refiriendo evidentemente a este tipo de vida relacionada con la sociedad urbana e industrial, para el que, agobiado por las exigencias de la vida, necesita vigorizar su cuerpo e idealizar su espíritu. De manera que eso es lo que se espera, y es un forestal, que ha cultivado también ese otro tipo de discurso más técnico, más relacionado con la gestión del territorio y de los recursos, pero es un forestal el que hace suya esta línea argumental y plantea la creación de espacios protegidos como terapia vivificante, regeneradora, fortalecedora o vigorizadora en términos tanto de higiene de física como espiritual. Quien realmente va a conseguir la creación de los primeros parques nacionales, como es conocido, será Pedro Pidal, de quien luego comentaremos algún otro apunte, que hace suyo también de una manera muy explícita, muy clara, muy precisa este tipo de argumentario, de modo que para Pedro Pidal los parques nacionales, que concibe como santuarios de la naturaleza, son lugares donde van a inspirarse en la belleza eterna de los paisajes y en los encantos sublimes de las selvas, las praderías y las rocas, verdadero templo del Altísimo, en que se oxigenan el alma y los pulmones y se cobran alientos, fuerzas para seguir con la vida de trabajo por las grandes urbes. De manera que encontramos reiterada y explícitamente la misma idea. Alma y pulmones, esta regeneración física pero también espiritual, en relación con esa necesidad que se advierte de reforma en relación con los modos de vida urbana, y que tiene un carácter de terapia, es decir, para recuperarse, para poder seguir. Aquí habrá, esto es obvio que estamos manejando ideas que fluyen entre sectores sociales, culturales e ideológicos muy amplios y que, por tanto, son susceptibles de elaboraciones y de lecturas también muy variadas, y podrán variar entre los que asignan a este tipo de planteamiento un valor moderador, corrector de esos excesos de la civilización moderna, hasta los que plantean una crítica mucho más radical, mucho más de subversión más completa de ese orden. Podemos encontrar, digamos, todas las variantes, pero hay elementos comunes, elementos transversales que sirven un poco para hilar este conjunto de relaciones. Este tipo de planteamientos, quizá difusos, con cierto exceso de retórica, acabarán plasmándose como recetas prácticamente técnicas en manos de también autores que tienen ese componente pues de médicos, de higienistas, de formuladores de políticas sanitarias, diríamos hoy, como el caso de la Sierra de Gredos, otra gran reserva de naturaleza, en este caso, sobre todo en relación con la urbe madrileña, que incita a un médico, como, en fin, humanista, muchas cosas más, como el Correo Marañón, pero en definitiva médico en su núcleo profesional original, a plantearse en estos términos ya digo, de casi de planificación de la sanidad pública, según los cuales la higiene actual exige una inmediata derivación de los ciudadanos hacia el campo, y causa asombro el pensar que haya sido hasta ahora desaprovechado el tesoro que para la salud pública y para la higiene ciudadana representa, en este caso él se refiere a la Sierra de Gredos. Tesoro para la salud pública y para la higiene ciudadana, con el doble sentido en este caso de ciudadano, referido a la población en general, pero haciendo énfasis en su vinculación a los modos de vida del morador de las ciudades, que son los, digamos, los que están sobre todo presentes en este tipo de planteamientos. Bueno, ¿quién es finalmente quien logra convertir esta panoplia de argumentos en realidades prácticas con soporte en la Gaceta, que dice hágase, créese el parque nacional o la reserva tal o la reserva cual? Es Pedro Pidal, como es sabido, 1916 Ley de Parques Nacionales y 1918 primeros parques nacionales creados bajo su directa influencia. Pedro Pidal también es un personaje bien conocido, pero que también es fácil de encuadrar en ese pequeño esquema inicial como perteneciente a esas élites políticas y además con tintes aristocráticos, aficionados a esa experiencia de la naturaleza en ese formato con larga tradición, que es la caza mayor, y en particular la caza mayor en ambientes de agrestes, salvajes, remotos, de montaña, las cabras monteses, los rebecos o isards. Y es él, como digo, quien asume finalmente el protagonismo, personaje que además incluye en su perfil pues, la vertiente de alpinista. Es célebre en la historia del alpinismo español, del montañismo español, por ser el primer conquistador de la cumbre del Naranjo de Bulnes. Por tanto, es alguien que está en su propia trayectoria personal ejemplificando esta idea de la naturaleza como lugar donde fortalecer, donde ennoblecer, donde superar las limitaciones que la vida urbana plantea para el hombre moderno, con sus consecuencias de debilitamiento, también quizás de afeminamiento. Es un poco una vía para recuperar pues, cualidades de virilidad, de fuerza. En la lectura específica de Pidal, me refiero, no tiene por qué ser necesariamente así, que se relacionan, digamos, con la posibilidad de reservar zonas de naturaleza donde recobrar este tipo de experiencias. En su caso, su paisaje de referencia, también ligado a vivencias personales, es el de los Picos de Europa, y serán los Picos de Europa, y concretamente el sector occidental, en torno a los lagos de Covadonga, el que sea objeto de la primera declaración formal en 1918 de un parque nacional en España, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, cuya creación pues, nos ayuda a introducir otros elementos que hasta ahora no he mencionado, pero que también pueden ser interesantes. Yo creo que son necesarios de tener en cuenta en el análisis histórico de este tema, que son los que tienen que ver con una ideología de carácter nacionalista que apela también a la posibilidad de utilizar estos reservorios de naturaleza concentrada, por así decir, como fuente vivificadora también de la conciencia y de la identidad nacionales, sometidas también a periodos de ansiedad, de zozobra, de incertidumbre, en el caso español, pues sobre todo en la resaca de la crisis del 98, la posibilidad de revitalizar discursos de identidad nacional sobre fundamentos nuevos, limpios, digamos, eliminando los elementos que han demostrado ser pues, menos positivos, menos esperanzadores, que han sido objeto de hecho de crítica y hasta de repudio, pues recuperar por debajo de esa historia reciente o no tan reciente, pues extraviada y decadente y degenerada, recobrar un sustrato de autenticidad y de identidad que puede estar en la naturaleza y en las etapas profundas de la historia de la nación más en contacto con esa naturaleza. Y eso es precisamente, dice Pidal, lo que significa el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, el marco excelso puesto por la naturaleza misma al cuadro único sin par sublime en que las esperanzas de la religión se funden con los recuerdos de la historia. Este, aunque es un texto posterior de los años 30, pero bueno, es un poco el tipo de discurso que desde luego está presente en la creación misma del Parque Nacional en el año 18 y no es, pues digamos, no es casualidad que la creación, que el parque se llame de Covadonga y no de los Picos de Europa y que la propia creación del parque en realidad originalmente se, bueno, fue posibilitada por la Ley de Parques Nacionales del año 16, pero fue vinculada explícitamente al centenario. Creo que era el 12º centenario de la batalla de Covadonga, con motivo de cuya celebración se crea… De hecho, el decreto que crea, el instrumento legislativo que crea el parque, era el instrumento, era el decreto u orden, no recuerdo ahora, el rango de la norma, que se ocupaba de diferentes actuaciones en relación con el centenario de Covadonga, ¿no? Igual que ahora hay pues, el 300 aniversario de la guerra de sucesión, que habrá sido motivo pues, también de actos y de comisiones, y habrá habido alguna… Pues fue en el marco de la conmemoración de Covadonga en el que se crea formalmente y jurídicamente el parque, y bueno, pues se aprovecha para vincularlo a la persona misma del monarca. Aquí tenemos a Alfonso XIII y a la reina Victoria en el acto inaugural, una foto que tiene su encanto con esa mezcla de los elementos protocolarios de la alfombra y de los monarcas, pero con ese telón de verdor, de árboles, y el ministro de Fomento a la sazón, Francesc Cambó, pronunciando la locución, que nos podemos imaginar por el ademán enfático que exhibe en la fotografía, pues no estoy citando el texto real, pero estoy imaginando pues, la apelación a todos estos argumentos que hemos manejado, del regeneracionismo forestal, de la importancia de la conservación de estos recursos para la regeneración patria y también a las virtudes morales, cívicas, identitarias de estos símbolos de la naturaleza hispana. El otro parque nacional, que se crea en el año 18 es el Parque Nacional de Ordesa, del Pirineo, que quizá tiene un simbolismo menos evidente, menos intenso, pero que en todo caso se vincula también a esta lectura nacionalista identitaria, las montañas cantábricas, el Pirineo, estos núcleos duros originales de la reconquista cristiana y de la formación de los reinos cristianos en la península ibérica, origen último de la nación española, y por si no quisiéramos dedicarnos nosotros a interpretar este tipo de asociaciones, pues de nuevo el Real Decreto por el que se crea el Parque Nacional de Ordesa lo dice negro sobre blanco al decir que estos montes y valles conservan el aspecto peculiar de la patria en su primitivo estado natural, integrando los recuerdos de sus orígenes, siendo el vivo testigo de sus tradiciones. ¿Cuál es el problema del desarrollo de estas líneas de argumentación y de propuestas y de iniciativas? Bueno, pues que los efectos regeneradores, tanto en lo que se refería a esta capacidad terapéutica para los modos de vida urbano, como a esta supuesta capacidad también vivificadora de la conciencia y de la identidad nacionales, es dudoso que acaben teniendo efecto si realmente las personas, el conjunto de la ciudadanía, no accede a la experiencia de esta naturaleza. Y si observamos a Pidal, a quien ya hemos caracterizado en ese perfil social muy elitista, y bueno, la imagen pretende hacer un poco alusión a esta dimensión social de la cuestión, si observamos a Pidal, sus iniciativas, su retórica y finalmente sus logros, parece claro que estos grandes, selectos, maravillosos parques nacionales estaban en el fondo muy alejados de la experiencia del conjunto de la población, del conjunto de los ciudadanos. Y más bien estaban reservados a unos pocos turistas. En el año 18, la palabra turismo no tiene evidentemente las connotaciones de masificación que hoy puede tener, es al revés una palabra con connotaciones elitistas. Por tanto, el acceso a la experiencia de estos lugares por la vía del turismo, y más si son en lugares remotos, alejados de los centros urbanos principales, pues es muy problemático. Y de hecho, Pidal, cuando años después se desespera un poco porque los parques no adquieren el desarrollo que él esperaba, dice que lo que hay que hacer es que estos dos parques nacionales de España adquieran la fama mundial entre el turismo nacional e internacional a que son acreedores. Ese turismo nacional e internacional es un turismo evidentemente selecto, elitista, y además internacional, pues no digamos, es decir, pequeños núcleos, pequeños sectores de población que sí podrían tener acceso a esta oferta de naturaleza, por así decir, pero no el conjunto de la población. Por tanto, es interesante examinar en estos años discursos alternativos, también protagonizados por sectores y por actores sociales alternativos en los que volverán a tener importancia los de componente científico-técnico, que se preocuparán precisamente por la creación de espacios protegidos, pero en relación con las posibilidades reales, prácticas, efectivas, de que esa naturaleza reservada esté finalmente a disposición de capas significativas de la población. Entonces, por ejemplo, aquí en Barcelona, la sociedad cívica, la ciudad jardín, liderada por Sebría de Montoliu, pues plantea ese tipo de discurso. Entre sus preocupaciones incluye la creación de parques naturales, pero bajo esta óptica. Preservar y aumentar las reservas higiénicas de los centros de población, particularmente mediante la conservación y creación de bosques adyacentes, zonas rurales o silvestres, dice anónimamente Sebría de Montoliu, uno de los folletos de la ciudad jardín. Es decir, reservas pero adyacentes, cercanas, planificadas, diseñadas, ubicadas en relación con esas necesidades y no en función de criterios de selección por valores estéticos, simbólicos, pero que pueden a la postre dificultar mucho la efectividad de esos parques naturales, de esos espacios protegidos. Eduardo Hernández Pacheco, científico, aquí también es muy fácil de encuadrar en el esquema social inicial, científico de profesión, geólogo, geógrafo, catedrático de universidad, será quien de modo, en este caso, más efectivo, pueda aplicar como vocal de la Junta de Parques Nacionales y como directo impulsor de algunas medidas y de algunas iniciativas y de algunas normas y de algunos espacios que sí se irán creando en los años 20 y 30, será quien pueda aplicar este tipo de perspectiva. Hernández Pacheco hace explícito en varios textos este requisito democrático que ha de tener la política de conservación si es que ha de ser efectiva. Y dice, la dura necesidad de vivir, hay que procurar transformarla en el placer de vivir. Aquí encontramos esta retórica de la naturaleza como fuente de terapia para la vida moderna. Pero esta es una aspiración de verdadero progreso y civilización de la humanidad, siempre que este ideal sea en beneficio de todos y no solo de los fuertes y afortunados a expensas de los débiles y desgraciados. Una crítica bastante explícita del modelo elitista de espacios naturales que ha de ser sustituido por un modelo democratizante que se preocupe sobre todo por la posibilidad efectiva y real de acceso a estos lugares. Pacheco pues, es activo en este terreno y predica un modelo de conservación y de creación de espacios protegidos, hay algunos textos donde lo explicita, que es un modelo más europeo, que tiene que ver con la creación de muchos, por lo menos para la época, pequeños viables, baratos, realistas, espacios protegidos, lo más repartidos posibles, atentos a distintos criterios de selección y también disponibles territorial y espacialmente para su frecuentación por las poblaciones de los centros urbanos. Entonces, el criterio científico vinculado pues, también a aspectos de carácter estético y paisajístico, como el que se aplica a la ciudad encantada de Cuenca. El criterio cultural, la posibilidad de tener en cuenta de manera conjunta valores naturales y culturales, como sería el caso de las Batuecas con sus pinturas rupestres, aunque no llegó a ser protegido como tal, pero figura, digamos, en la agenda de Pacheco, o la creación de sistemas, no grandes parques nacionales que se ve en la época, que son difíciles de crear, problemáticos, pero de sistemas de espacios protegidos que recojan un conjunto de valores y que aproximen, como digo, la política de conservación a las ciudades, como en el caso de la Sierra de Guadarrama, en el que se crean espacios, digamos, representativos del roquedo granítico en la Pedriza del Manzanares, de la vegetación forestal en el Pinar de la Cebeda y de la morfología glaciar en Peñalara, digamos, creando un sistema con un cierto afán de representatividad en la Sierra de Guadarrama y en relación con las posibilidades de disfrute por la población, fundamentalmente la población madrileña, a lo que se apoya con unos intentos tímidos, si se quiere, pero reales, concretos, de actividades de divulgación, de promoción, de educación, de guías, de itinerarios, de sugerencias de visita para favorecer que esa frecuentación sea efectiva, como digo, bajo la iniciativa y bajo el impulso de Pacheco, como vocal de la Junta de Parques Nacionales, luego Comisaría de Parques Nacionales, y con el apoyo de una serie de desarrollos legislativos que serán la creación de la figura de sitio natural de interés nacional, que es una figura más modesta y más sencillita que la de Parque Nacional, pero que se puede aplicar de una manera mucho más potente y mucho más también pues, frecuente a la protección de pequeños enclaves, como digo, bajo variados criterios y atendiendo especialmente a la posibilidad de que ciudades como Madrid, pero también como Murcia y otras, también en Galicia, pues dispongan de espacios protegidos en las cercanías, en las inmediaciones de los núcleos urbanos, con esa atención preferente al disfrute vivencial, educativo, formativo de la naturaleza, el cual tendrá evidentemente particular importancia la posibilidad de que los escolares, los jóvenes, los adolescentes, pues acudan a frecuentar este tipo de espacios, y que se vincula políticamente a otro tipo de ideario. Ya estamos en los años 30, se desliga de los componentes vinculados a una retórica nacionalista más conservadora y un poco más apolillada que habíamos visto anteriormente, y se vinculan a otro tipo de ideario cívico, republicano, democrático, al que Pacheco no tiene empacho en apuntarse descaradamente, insertando esta nota en este librito que veíamos antes, donde dice que este libro de la naturaleza hispana, publicación oficial del Ministerio de Fomento, comenzó a imprimirse cuando España estaba sometida al régimen de la monarquía y terminó cuando el sol de la libertad alboreaba y la república nacía serena, pujante en nuestra patria. Se sustituyen en esta nueva lectura las referencias más ligadas pues, a lo religioso o a lo militar en la historia española en relación con los escenarios naturales por otras referencias más culturales, como la peña del arcipreste de Ita, vinculada a las letras y también a las ciencias, explícitamente, con esta fuente de los geólogos, que es un pequeño monumento en la Sierra de Guadarrama, creado por la Comisaría de Parques Nacionales, precisamente para reconocer el papel que los científicos, en este caso los geólogos, Pacheco era geólogo, habían tenido no solamente como conocedores del territorio desde el punto de vista científico, sino como impulsores de un acercamiento vivencial, amoroso, apreciativo, sentimental a estos espacios naturales que ahora se protegían. Y aquí tenemos nada menos que, antes teníamos a Alfonso XIII, pues ahora tenemos al presidente de las Cortes Republicanas, la segunda autoridad del Estado en el momento, Julián Besteiro, pronunciando la alocución en la inauguración de la Fuente de los Geólogos, año 32, en la Sierra de Guadarrama. Y quizá, por acabar, pues la expresión que este periodo republicano abre para el desarrollo de este tipo de inquietudes, la expresión más acabada, más completa más desarrollada, pues podría estar aquí en Cataluña, bajo el nuevo autonomía que da el gobierno de la Generalitat y el encargo, el famoso Regional Planning de Rubió y Tudurí, que esboza todo un análisis territorial, un análisis que además es prospectivo y proyectivo, en donde entre las diferentes piezas, ahora simplemente lo anotamos como referencia muy rápidamente, no es el, en fin, que da para mucho más, quiero decir, entre las diferentes piezas territoriales que se tratan de encajar en esa visión de futuro para Cataluña, están esas reservas, que de nuevo se llaman así, reservas de bosques y reservas de paisaje, que se quieren y que además se ve bien en la imagen, que son esas manchas de verde más intenso, que no son una concesión aquí o allá, sino que tienen un sentido territorial muy articulador, muy completo, reservas de paisaje y de bosque para ese futuro desarrollo de Cataluña, y que se argumentan bajo la misma idea que veníamos manejando en el recorrido histórico que hemos realizado, reservas de paisaje natural donde el pueblo puede encontrar las compensaciones sentimentales e higiénicas que la vida dura de trabajo requiere. Es decir, esta idea de la terapia, de la compensación, de la cura, de la reforma superadora de los problemas, de las amenazas incluso de la sociedad urbana, pues permanece bajo nuevas formulaciones mucho más desarrolladas, bajo un paradigma planificador, mucho más elaborado y sofisticado que el que encontrábamos en décadas atrás, pero con un núcleo de conexión que me parecía interesante resaltar para digamos, acabar un poco este recorrido en estos años de la República, previos a la Guerra Civil, donde en fin, lo vamos a dejar, en los que y me parece que esta imagen de Hernández Pacheco pues lo recoge bien, en donde se recogen estas ideas hasta cierto punto utópicas, de ideales de reforma, de superación social y moral para una sociedad mejor, vinculadas a la potencia simbólica e identitaria de la naturaleza, pero también a la capacidad benéfica que la naturaleza encierra a través de su experiencia directa, ¿no? De esa niña que está ahí físicamente, realmente, no oyendo hablar, no contemplándola en las estampas de un libro, sino acudiendo a esa naturaleza, para lo cual será requisito haber mantenido al menos algunas porciones de naturaleza reservada o protegida bajo la fórmula de espacios naturales protegidos, que era un poco la que nos habíamos propuesto analizar en este ciclo. Y con esto, pues agradeciéndoles su paciencia y su atención, pues lo dejamos. Muchas gracias.